comenzamos, yo apliqué mi primer o una prebase. Utilicé esta de Unique Cosmetics y una base blanca. Recuerda, no tienes que utilizar los productos que utilizo yo. Con que sean parecidos, van a ser el mismo efecto o te va a salir casi igual. El maquillaje te va a quedar muy, muy bonito. Voy a utilizar ahorita la paleta de 120 colores, muy, muy, los colores son muy, muy neones. Se me cayó una, qué barbaridad. Voy a utilizar este color verdecito que está aquí, que es a la vez muy satinado, así. Entonces yo tomé una brochita así como que muy plana, pero gordita a la vez. Estas son brochas de Soho. Mira, mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicarlo, digamos que entre la cuenca y más arriba. Como tengo base blanca, lo vamos a hacer de golpecitos, ¿ok? Así. Para que se note muy bien el color. Eso es lo que siempre va a hacer de golpecitos. Es un verdecito muy bonito, muy satinado, me gusta mucho. Así. De la misma paleta de 120 colores voy a tomar este color que es un bronce. A ver, sí, es este. Y lo voy a aplicar más abajito del color como verdecito que aplicamos así. ¿Ok? Siempre de golpecitos. Recuerda, hay una base blanca. Y ahora la brochita. Ay, disculpas que no te dije. La brochita es una brochita muy chiquita. Porque quiero más precisión en la hora de aplicar los colores, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a difuminar esos dos colores. Con la misma brochita, no tengo que agarrar otra brocha. Si lo hacemos con cuidado, bien que puede hacer esta brochita el trabajo de una brocha de difuminar. ¿Ok? Queremos ese efecto de difuminado muy, muy, muy bonito. De la misma paleta de 120 colores voy a utilizar este color, que es un color piel, pero a la vez un poco doradito. Y con la misma brochita que apliqué el color verde, nada más la sacudí bien o la limpias bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a difuminar ese color verdecito satinado. Primero aplicamos así, por si tenemos así base blanca todavía, ¿verdad? Y luego vamos a comenzar a difuminar un poquito. Ay, me siento como muy cansada, disculpen. Sí, me escuchan así como cansada. Ando muy, así con las alergias bien fuertes, chicas. ¿Sí ven? Con la misma paleta voy a tomar este color de cremita para iluminar hueso. Y lo aplicamos. Ahorita ya está muy opaco, chicas, pero yo quería grabar el video. Así que disculpas. En la foto espero que se note más el maquillaje, pero bueno. Y si ven, es un color crema, pero a la vez muy satinado, muy bonito. Voy a agarrar un poquito de este color blanco. Voy a aplicar solo aquí en medio de la ceja. Ahora voy a utilizar este Glitter Glue de Hard Candy, pero tú puedes utilizar gotas para los ojos cuando se te ponen rojos. Y la misma brochita con que apliqué el color como bronce, la voy a humedecer un poquitico y luego vamos a aplicar esta sombra que es de e.l.f. que se llama Sweet. Es una sombra mineral, ¿ok? Y con mucho cuidadito la vamos a aplicar aquí, en el resto de que nos quedó nuestro párpado inferior, aquí nada más así. Va a ser una forma degradada así, semi clarito, más oscurito. ¿Ok? Así que cuando vayamos a delinear, si quieres delineado, no hay que hacerlo tan grueso para que se noten bien los colores. Ok, y aquí tratamos de difuminar con el color bronce o bronceado que aplicamos.
para arriba. Bueno, y en mi lagrimal voy a aplicar esta sombra que es entre amarilla y verdecita a la vez. Nada más un poquitico, porque quiero que se note más el efecto aquí de difuminado que la iluminación de aquí, ¿ok? Aplicamos. Bueno, chicas, yo lo que hice es que delineé mi ojo y en la línea de agua apliqué el mismo delineador en gel, es un negro. Este es de L'Oréal. Y como ya tenía un poquito de base blanca a la vez, voy a tomar mi espejo. Vamos a aplicar el mismo color verde que habíamos aplicado arriba anteriormente. Ok, ya lo tengo aquí listo. Y como hay base blanca, ya saben, de golpecito primero. Y luego vamos a empezarlo a difuminar con mucho cuidado, ¿ok? Y ahora vamos a aplicar un poquito de la sombra bronceadita que aplicamos antes, ¿ok? Ahora vamos a aplicar la sombra bronceadita o color bronce. Escuchan por ahí a mis hijos, ¿verdad? Recuerden que este maquillaje es una inspiración de esta foto que nos mandó esta amiga, ¿ok? Es una inspiración. Cuando tú miras una foto, no puedes hacerlo como está en la foto, pero también puedes utilizar casi los mismos colores, pero de diferente forma, ¿verdad? No tiene que ser igual. Escuchen a mi hija por ahí. Y aplicas máscara de pestañas. En mis labios voy a utilizar un labial así color piel o nude, pero el toque especial va a ser este lip gloss, que es un color así como doradito, y lo voy a aplicar en medio de mis labios, ¿ok?